ustedes, es el deseo del presidente de la Junta Directiva brindarle un fuerte aplauso hoy a Noel San Vicente. Creo que busquemos otro jugador que pueda superar a Arango, todo el que está competitivo, esa pierna y esa inteligencia que tiene para jugar el fútbol, un jugador que siempre va a estar ahí, Guerrita siempre va a estar ahí. No puedo hablar con Arango porque no era hoy el que soy el de la selección, y de hoy sí tengo una conversación con él. Lo he encontrado y hemos hablado, hemos saludado, hemos leído. Ya hoy está totalmente diferente, porque hablar con él, como el pájaro era, como Mauricio Lázaro, como el asistente, como el policía, el psicólogo, todo lo que se necesita un cuerpo técnico para trabajar, se da un mecánico. Es una designación esperada, digamos. Yo lo que tuve fue, digamos, la dicha de encontrarme con la información, pero bueno, varios medios y varios colegas ya habían dado algún perfil, algún adelanto de lo que cómo siguen las cosas. Yo también lo iba haciendo, pero bueno, el hecho de que uno haya dado la información antes que los demás no lo hace uno ser mejor periodista que los demás, ¿no? Al principio, y es conocido por todos, no eran las mejores relaciones entre Esquivel y Chita. Pero estamos hablando de dos personas ya adultas, maduras, que se supieron entender. Hubo obviamente terceros que ayudaron a ese entendimiento. El entorno de Chita ayudó muchísimo, también el entorno del directorio de la federación ayudó muchísimo para que hoy se esté dando lo que es el inicio del 16º entrenador de la selección nacional desde 1965, y es el cuarto entrenador nacido en Venezuela. No es una labor sencilla, no, lo que viene no es sencillo. Sin embargo, creo que el profesor San Vicente arranca bien, pues tiene el apoyo no solamente de la mayoría de los venezolanos, creo yo, por lo que se han expulsado por las redes sociales, los medios de comunicación, y bueno, yo creo que tiene también todas las credenciales para lograr arrancar esa difícil labor que es llevar a nuestra Vinotinto a un mundial. Oficialmente hoy arranca el ciclo Venezuela rumbo al Mundial 2018, que va a ser en Rusia. Fue presentado a Noel Chita San Vicente como nuevo director técnico de la selección Vinotinto. Por lo pronto vendrán los primeros partidos amistosos en las fechas de septiembre, octubre, noviembre y posteriormente para el 2015. En la cámara de Leonardo Cuica y en su servidor Juan Colmenar nos despedimos desde el Hotel Meliá Caracas.